La nave ya está arregladísima. ¿A dónde te gustaría ir? A ver, déjame pensar. Tiraron la pelota contra el área. Van varios jugadores, el cabezazo. ¡Ta, ta, ta! ¡Puede venir! ¡Está, está! Creo que me gustaría un partido de fútbol. Siempre pensando lo mismo vos, ¿eh? Fútbol, fútbol y más fútbol. Esto va a ser mucho más interesante. Viajar en el tiempo a conocer nuestros artistas. Justo, acá está. Vamos a visitar a Carmelo Darsadum, que tiene un nombre parecidísimo a un caramelo y pintó este cuadro que seguro te interesa. Partido de fútbol. Los Artistonautas. Nuestros amigos viajan a conocer Partido de Fútbol de Carmelo Darsadum. ¡Carmelo Darsadum! El mismo, mucho gusto. ¿Qué hacen por aquí? Vinimos a conocerlo porque nos gustó su pintura. Partido de Fútbol. Ah, sí. Les debe haber gustado porque se sienten identificados, ¿no? Sí, sobre todo Felipe, que no puede dejar de pensar en la pelotita. ¡Fútbol! Es que a mí me gusta sentarme a observar atentamente la vida diaria, los paisajes cotidianos. Me gusta pintar lo que veo. Elegí especialmente pintar niños jugando al fútbol porque en esta época el deporte estaba ganando mucho espacio en la vida de las personas. Eso pasa también hoy en día. ¿Y si pintabas lo que veías? ¿Por qué parece que las personas están como flotando? ¿Eso no es imaginación? Es que la pintura retrata un instante. Es como congelar un momento en el tiempo. Y yo elegí pintarlos en movimiento. Además, hay infinitas maneras de interpretar la realidad. Claro. Por eso los personajes no tienen cara, ¿no? Exacto. Era mi modo de mostrar que los protagonistas eran personas comunes que nos representan a todos. Esta manera de pintar con formas sintéticas y colores planos es lo que luego se denominó planismo. Sí, los colores. Parece que están vivos. Ah, luego de mi viaje por Europa, volví lleno de colores. Hubo un grupo de pintores que me impactó mucho. Los llamaban las fieras por sus colores intensos. En este cuadro usé mi propia versión de esos colores, un poco más tenue, para reflejar el espíritu de las afueras de Montevideo. Si observan con atención, van a encontrar elementos de campo y de ciudad mezclados. Ay, me hace acordar un poquito a mi barrio. Nos llaman. Gracias por contarnos todo esto, Carmelo. Sí, Carmelo, gracias por todo. Cuando sea grande, voy a ser un pintor importantísimo como vos. Chao, chiquilines. Saludos. Otras más, en vivo y en directo, pasá por el Museo Nacional de Artes Visuales.